Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro video más para Grand Cross y en esta ocasión tenemos PvP, pero con personajes duplicados. Así que estamos con Arturo del Caos, Arturo Excalibur Verde y otro Arturo más. Y bueno, para otorgar más vida todavía en tema de humanos, estamos con el Gran Van Trascendente. Así que se puede lograr equipos duplicados, o sea, prácticamente puros Arturos, puros Escanor, puros Celdris, puros Meliodas y demás. Así que bien gente, vamos a llevar este equipo. Voy a llevar comida de vida. Pueden también llevar comida de, digamos, de evasión, por si gustan. Acá están las normas. Dice que se sellan todos los efectos de las reliquias. Quiere decir que ninguna reliquia nos va a servir. También dice que se pueden colocar personajes duplicados. Aplica un efecto de evasión que evade una vez un ataque, sobre todo los aliados de cada conjunto de personajes duplicados del equipo, incluido personaje de cuarto. También dice de que los aliados que evadan un ataque enemigo con esta ventaja gozarán de un aumento del 10% de sus estadísticas ofensivas, máximo hasta 2 veces. Así que bien gente, vamos entonces a comenzar con ese equipo, vamos a darle, voy a llevar comida de vida para muchísima más vida todavía. Pero bueno, vamos a ver qué equipos nos encontramos. Vale chicos, nos toca contra equipo de doble Meliodas y Elizabeth. Ok. Bien, acá me parece curioso porque ellos tienen doble tipo ventaja de evasión. Doble evasión, ¿no? ¿Por qué será? Yo tengo uno solamente. ¿Es porque tienen comida de evasión o es porque cada dos personajes duplicados aparece eso? De cuarto habrá una Lice, creo yo, me imagino. Bueno, ya veremos. Vamos con esto, vamos con... vamos con... ¿Está aquí? Y eso acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro, claro! Me había olvidado. ¡Oh! Sí, me pasó. Me olvidé. ¡Ah, sí! Encima valen bastante. Tuve que atacar en área. ¡Ah, sí! Esto va a estar terrible. Va a ser terrible, es terrible, terrible, terrible. ¿Cómo voy a...? Si tienen tantas cartas... Bueno, tanta... Tanta cosa de evasión. Ok. Uy, no. Uy, no, los stickers. Vale, él todavía tiene para evadir uno más. En ese caso haré esto. No, ni siquiera estoy con el tema del caos todavía, el Arturo. Uf, eso va. Vamos así. Vamos así. Y nada más. Sinceramente no puedo hacer más. De hecho, debí atacar ese ataque del van a otro ahí. A la bestia, qué feo, eh. Vamos a ver. Se van a morir todos. Ojo, resistió. Tiene bastante vida. La bestia. Pensé que era ataque en área. ¡Oh, la bestia! Lo que acaba de tanquear el Arturo. A ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto más onda llego de vida? Cerca de 700.000, qué bestia. Ya, vamos con esto. Van a evadir, definitivamente. Así que, bueno, voy con eso de aquí. Voy con todo, pues. Sí, igual van a evadir. Además, la lista está que revive por ahí. Ah, claro, no evaden los ultimates, pero sí evaden los ataques. Miren, miren, miren. Todo evade. Evasión por todos lados.
Oye, esto está interesante las mecánicas. Hay posibilidades para ambos lados, digamos. Pero doble acción. Ahí tiene Elixir, claro, ahí está. Me imagino que cada vez que coloques dos personajes duplicados, se coloca esa evasión. ¿Y qué pasaría? No sé si este es el caso. No, no recuerdo haber pasado, pero ¿qué pasaría si en caso llevan comida de evasión? Vale, chicos, nos toca contra el doble Escanoru. Bien, me imagino que atrás hay un personaje que sería Arturo, ¿no? Si lleva Arturo verde de cuarto, por eso tiene doble evasión aquí, ¿no? En fin, hacemos esto. Ay, qué feo, ¿eh? Qué feo. Tendré que atacar doble, entonces. Algo así, más o menos. A su madre. Evadiendo y evadiendo. Ahí recién. A la bestia. A la bestia. ¡Oh! Me olvidé de usar el. ¡Oh! Me olvidé de usar la postura. Por estar pendiente de quitar tal cosa, tal cosa, tal cosa, me olvidé. Y acá, claro, puede rushear el último y puede lanzarlo. Y ya está. Bueno. Creo que la mejor forma aquí es buscar a alguien que haga Ultra Rush. Llevar 2-2, ¿no? Y pum, reventar y ya. Porque el último no lo evaden. Oh, mira, de Milagro no sacó ultimate del escáner. ¿Cuándo estás para escáner? 6 de 6. Me mataba, creo. Tenemos mucha vida, así que tampoco estoy tan seguro. Medio millón. Ok, vamos con esto. Imagina que iré contra el escáner de la izquierda. Pa' la bestia lo que pegamos. Tanta vida. Vale. Vale. Ahí está claro. Ok, gente. Si estás comenzando este PvP y no sabes qué rayo está pasando. Y tiene doble evasión y todo lo demás. Ya saben. Llevan 2-2. Pero ¿qué pasaría si llevan comida de evasión? ¿Evadirían tres ataques? ¿De verdad? Y lo que complica más no es la comida de evasión, lo que complica más son las evasiones que le da a la misma norma. Porque digamos que a pesar de que ataques a uno de ellos, no se le va. Tienes que atacar a cada uno para que se le vaya. O sea, la evasión es personal prácticamente. Y eso es una cosa, pero, ¿eh? Es una cosa de locos. Vale, vamos así. Veamos. Oh, Dios, qué asco. Hasta el personaje de cuarto tiene las dos evasiones. Bueno, sí, en la norma estaban, ¿no? Pero que tenga dos. El último. Que tenga uno nomás, ¿no? En fin. Bien. Partida exitosa. Recibámonos a la siguiente partida. Bien, chicos, nos toca contra doble Meliodas y Celdris. Ah, también tiene un Celdris de cuarto. Ay. Vamos con esto. Da hasta ganas de usar los ataques. Es que. Buah, qué bestia. El tema de elevación, qué bestia. Qué bestia el tema de elevación. Sea, está bien que vayan una vez, ¿no? Pero a dos. ¡Ay, no! ¡Son tres! Porque tiene comida de evasión. ¡Oh, la bestia! O sea, vale. Entonces, al inicio, si más o menos creo que tienen comida de evasión, lo que voy a estar haciendo. ¡Ah! Y encima tienen. ¿Qué tiene? Está el linkeo el Moonspeed, por lo que veo. Como no es habitual, pues no lo conseguiré. Ya veremos.
A ver, tiene Monspeed, ¿no? Me imagino. Ahí está Monspeed. Sacamos esto. Vamos esto. Ya tengo 4 y este es Ultimate. Me podrá matar. Aunque se le quita Orbis igual. Oye, pero todos están con evasión. Qué asco, men. Voy a hacer esto mejor. Qué bestia. Ah, me había olvidado también que el Arturo, perdón, el Meliodas Purgatorio le quita Orbis. Me había olvidado totalmente. Ok, tendré que ir con todo de una vez, ¿eh? Es que lo que pasa es que molesta bastante de que tenga tantas evasiones, man. Muchas evasiones tiene, exageradísimo el tema de la evasión. Ahí, por ejemplo, sigue evadiendo. Bueno, tendré que ir con todo. Bueno, vámonos con eso. Vámonos con eso otra vez. Y vamos con todo. Hemos subido el tema del caos, solamente moviendo, no hace falta más. Y más evasión, Dios santo. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuera! Hay un poco de cólera, gente. ¿Qué voy a hacer? Cualquiera estaría también tilteado después de atacar 3 veces. Y no le hagas nada. Así lleve el tema de Monspeed. Es fácil hacerle el counter del counter, ¿no? Fácil. Mueves cartas y ya está. Vámonos a la siguiente partida. Bien, chicos, nos toca contra. ¿Otra vez? No es el mismo, pero. ¡Otra vez! Comía evasión, ¿no? Comía evasión, ¿cierto? ¡Maldito! ¡Cómo los detesto! A ver, vamos a ver. Chale, 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 chale. A ver, vamos con esto, vamos con esto. Vamos así, ok. Vamos así. Comía evasión, ¿cierto? ¡Ah, no! No llegué con comía evasión. Ok. ¿Qué tipo de comida está llegando? Vale, acá tendré que atacar 3 veces. En área. Esta. Primero para que se vaya la evasión de los laterales. De los 2 Meliodas. Y luego de eso doble Arturo. Eso es lo que pienso hacer. Vamos a ver. Ok, infectar. Si pusiera yo un ban atrás. Y van de Ragnarok seguramente. Sí, me daría 2 veces, ¿no? Ok. Y vale, con esto. No, espera. Con esto. Con esto. Vamos así, vamos a ver. Veamos. Ay, ay, ay. El tema de la evasión es un problema, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Su muri! El daño, güey. Ya, esa es la técnica, creo, con ese equipo. Buscar al menos 2 escenarios. Bueno, una del inicio y una más por ahí que salga. Ataque escenario con el Arturo y bueno. Se hace eso, ¿no? Tenemos un ataque. Un ataque no, un daño, mejor dicho, porque el Arturo está en base a la vida. Pero de verdad que hacemos un daño increíble. Mira, tiene doble evasión. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Y vámonos así. Evasión 2 veces. Tiene Celdres de cuarto, ¿ah? ¿Eh? El LR. Ay, de verdad. Ay, no. Qué feo. Que va a dar varias veces. Bien, vámonos a la siguiente partida. Vale, chicos, nos toca contra doble Escanor. Ok, 211.000. Ya tiene lo que son las skins para el Arturo, ¿eh? 6 de 6. Hagamos esto.
¿Esa es comida de? ¿O es la misma regla? Ah, no, es comida. Oh, Dios. Triple evasión. Ay, 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 ay. Oh, vale, vale. Genial, genial. Me tocó bien, bien como debería tocarme, pero ya veremos. Aunque, lo malo es que no tengo el tema eso de la... Ya saben, ¿no? Del caos no lo tengo. Ok. Ok, ok, ok. No, de verdad. Se le juntó una carta. Y ya tiene cuatro esferas negras. Quiere decir que en el turno siguiente lleva hasta con el caos. Si no se le juntaba, iba a esperar un turno más todavía. Pero ni modo, hagamos esto. Hagamos esto. No puedo matar todavía. Vámonos así. Evasión, evasión por todos lados, gente. Evasión, evasión por todos lados. Aquí todavía no hago nada de daño. El Arturo no hace nada de daño si todavía no está con la dominación del caos. Cuando ya está con la dominación, ya está, ¿no? Ahí ya, ya está el daño bien, bien, ese, bien hecho, pero por eso no me animo a atacar todavía con Arturo. No es la mejor idea que digamos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Contra quién ve? ¿Contra Van? Tenemos mucha vida, eso sí. Aguanta, por favor. Vale. Le salió crítico encima. Bien. ¿Cuánta vida más o menos tenemos? No. No va a llegar, creo. Para ver cuánta vida. 700.000 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ok, vámonos con esto. La de bronce, luego una de plata. Vámonos con todo. Confío en el Arturo, vamos a ver. ¡Ajá! ¡Eso! Con tres evasiones. ¡Qué difícil! Son cosas del PvP. Las normas están ahí. Pero... Ay, sí, tú el que me estás escuchando. El que usa comida de evasión más dos evasiones más de las normas del PvP. Sí, tú. Ay, ay. Nada, está bien, es para divertirse igual. Lo que pasa es que en el top 100, si no tienes buena calificación, clasificación, perdón, no ganas mucho. Ganas muy, muy poco. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Vámonos a la siguiente partida. Bien, chicos, comenzamos. Vamos a ver. 242. Fácil tiene comida de evasión. Ese equipo lo veo potente. Ese traje de Van es solamente por dinero. Así que no me sorprendería de que los 242 sea fijo. O sea, sin comida, sin nada. Se puede. Y es una persona porque está demorando. Vamos a ver. Ok, vamos con eso. Tiene doble. Mira, es el mismo que el mío, pero creo que de cuarto. Aunque bueno, es el Arturo Verde. Tiene a un Van, definitivamente. Quiero deshacerme de esas emociones. Tengo que atacar doble. No me queda de otra. Ok, no tenía comida de evasión. Seguramente tiene comida de copas. Comida ese sí, no lo creo. Conociendo, creo que ese clan Kaiju, me parece. Y son la gran mayoría, no digo que todos. Tienen personas con, digamos, cuentas puertas, creo. No estoy seguro.
Quizá me equivoque. Vale, vamos a ver. Y ok, estamos con Arturo del Caos. Digo, con la dominación del caos. Y si... vamos con esta. Tenía dos... otra postura. Lo bueno es que no tengo nada para combinar con este... con el van. Buah. ¿Cómo resiste, eh? Mátalo. Eso. Apenas, ¿eh? Y... seleccioné la curva. Ok, ok, ok. Mejor habría sido el van, creo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Todavía tengo una evasión. Aguantamos. Ok. Siendo sincero, estoy llevando con mi evasión ahora. Me siento... ¡ay! ¡Ay! No. A ver. Me siento, ya saben. Vamos a ver. Eso. Sabiendo que realmente podría superar al tema de daño y todo lo demás, pero hemos ganado un poco de menos daño y todo lo demás por el tema este de las normas comida y evasión y demás. No sé. Si quedarme con comida y evasión o no, me voy a unir al lado oscuro.